Hola, ¿qué tal? Muy buenas, señoras y señores. Bueno, espero que no os llevéis un susto con lo que vais a ver ahora mismo. Y es que he cambiado de imagen, levemente, pero he cambiado de imagen. Sí. <laughs> no sabéis lo que os espera. Esto va a ser un cántico, una oda a la belleza masculina, a la juventud, a, a la tontuna más absoluta. Señoras y señores, con todos ustedes se presenta... <laughs> El nuevo orgaz. <laughs> Muy buenas señoras y señores, eh. Mirad. ¡Ping! <laughs> Estaba harto ya de tanta barba y digo, voy a volver a mi juventud. <laughs> Y me echo aquí los huecos. Luego me cansaré y me los volveré a dejar. Eso es lo más fácil. Lo que pasa es que me crece muy despacio ahí. Porque tengo poco pelo. En fin. Bueno, a ver. Esto no sé por dónde va. Señoras y señores, dejadme un segundito porque tengo que... Que ver, a ver quién ha entrado. Mariby, que está por aquí. Muy buenas, Aitor, buenas noches. Andrés Blaya, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas aquí conmigo. <laughs> Muy buenas. Tengo que abrir el Discord, porque entre otras cosas, Andrés ha hecho unas publicaciones de perfumería nueva. Eh, no las he leído. <laughs> estoy virgen. Estoy virgen aquí. Eh, en este sentido sí que estoy virgen, porque no las he leído. No tengo ni idea de lo que hay nuevo. Así que voy a abrirlo, pero también lo que tengo que hacer es copiar el enlace. De este directo, de este live, porque. ¿No ves? Otra vez me vuelve a salir el faldón amarillo. Lo que no sale en el otro sitio, pues aquí sale. Curiosamente. No sale en el otro sitio con. Eh, con, con el Wi-Fi. Y en Twitch. Y aquí sale en YouTube. Bueno, en fin. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No sé qué sigue la canción, sé que eso empieza así pero no sé cómo termina ni nada No la conozco, eh, no me la sé ni nada, solamente me sé ese trozo eh, Que es un, un poco recurrente Entonces, eh, a ver, me tengo que meter en YouTube Studio Pero tengo que copiar el enlace de este directo, a ver si me deja Ábrete, Cansino uh, Mañana voy a intentar, sí, porque me voy a poner a editar No, Uf, mañana no Mañana... Veremos a ver. Mañana igual no hay vídeo. Es que no, no hay... No va a haber vídeo. Es que yo creo que no va a haber vídeo. Mañana posiblemente no haya vídeo porque... Eh, tengo que grabar por la mañana. Tengo que irme al estudio. Hoy he estado grabando. Mañana tengo que grabar perfumería. Hoy he grabado cosmética. Mañana tengo que grabar eh, perfumería. Por la mañana. Y cuando llegue por la tarde... No me va a dar tiempo. Y yo ahora es que me tengo que poner a grabar muy temprano por la mañana. Me voy a tener que pegar un madrugón. Así que... Eh, mucho me temo, mucho me temo que mañana igual no hay vídeo, ¿vale? Si hay vídeo, pues mira, milagrito del niño Jesús. De todas formas, también tengo que decir una cosa. Me gustaría dejar un poco descansar al algoritmo, porque está publicando eh, vídeos en plan masivo y por lo menos un día más dejarlo descansar. ¿Vale? Todas las publicaciones ya de vídeos ocultos se hicieron ayer por la noche porque me tocó el sistema mucho la nariz y entonces dije, venga, pa, los saco todos. Entonces, mañana lo, lo prudente es no sacar vídeo y hacer el live, ¿vale? Entonces, mañana por la noche, eh, a las 11, nos vemos tranquilamente. Hago el live y luego al día siguiente, ya más descansadico, por supuesto, festividad, saco vídeo. Además, tendré que sacar vídeo en. Bueno, en, seguramente en los tres canales. En los tres canales seguramente habrá vídeo. Eh, voy a copiar el enlace porque me pongo a hablar, me pongo bla bla bla. Y yo, como no tengo cuerda ni nada, pues ahí estamos. Bueno, los directos de Twitch están volviendo otra vez, al parecer, a relanzarse. Esta tarde hemos tenido gente sica, ¿eh? Y. Vamos poco a poco, porque hay que recuperar todo el posicionamiento que había anteriormente en Twitch. Así que poco a poco, como no hacía Twitch, ¿cómo voy a tener posicionamiento en la vida? Y encima es una esclavitud, porque tienes que estar sí o sí, porque tienes que estar, porque si no estás, no existes. En esa plataforma es estar es casi semiseudo esclavizado vale casi semi esclavizado te exigen un volumen de horas eh, a, al mes y tienes que cumplirlas si no las cumples estás perdido porque no cobras entonces eh, es un poco duro pero es la cruda realidad bien vale eh, voy a discord y eh, pues hay una fragancia solamente una fragancia las fragancias nuevas ya las dije ayer hay una fragancia eh, vale eh, voy a Poner el enlace aquí en Discord. Uh, aquí, esto aquí, con el comando. ¡ah! Vale, el comando ya está aquí. Y ahora un pega. Y un lanzar. Vale, ya estoy ahí puesto. Bien, vale, la noticia de perfumería. Que eh, la novedad de hoy, del día, ¿vale? Dentro del low cost, además, es, viene por la parte de la firma Rebuck. Eh, Notas de salida en, en naranja sanguina, lavanda y mandarina, con un corazón de manzana, notas marinas y eh, yo lo diré, flor de azar del naranjo. Y luego. En el fondo, estoy con el inglés aquí a tope. Y luego, con las notas base, notas de fondo, tenemos el patchouli, la tonka y el ámbar. Tiene buena pinta, ¿eh? Yo creo que es precisamente de las que mejor pudieran oler dentro de la familia Reebok. Yo hice una reseña que no sé si está esa reseña en el canal. Está esa, están las reseñas de Reebok en el canal. Eh, tengo. Una vez, mira, me he hecho sangre y todo. He sangrado por vosotros. <laughs> tengo. Eh, tengo mis dudas razonables. No sé si. Mm, que no lo sé. Ah, bueno, otra cosa. Ahora, habéis, ahora que he visto a Sofi. Muchísimas gracias por hacerte miembro VIP del canal. ¡La primera miembra! A ver, eh, ya anoche, cuando terminamos el directo. Eh, me puse e hice el faldón final. Así que ya están. Si no entra nadie en principio nuevo esta noche para formar parte de miembros del canal, está hecho. Así que puedo editar con tranquilidad y ya poner el tema de miembros en el canal. Es que no paro de hacer cosas, Dios mío, mi vida. Y si, si, si se me pagara por todo, por todo el mogollón de horas que se le dedica a esto, Virgen Santa sería multimillonario, sería más que Elon Musk. Pero no, soy un puto muerto de hambre. A ver, eh. El tema también eh, TikTok. Estoy subiendo contenido salvaje, así que hay un montonazo de vídeos también subidos a TikTok y, y ya a esperar. Voy a quitar la tarjeta, o si no uh. llevo la tarjeta de memoria aquí, no quiero que se me achicharre eh, por estar ahí en caliente, eh, que no se calienta, pero por si acaso. Eh, entonces en TikTok un montonazo también de vídeos hay puestos. En el canal secundario están saliendo programados vídeos. Eh, en el Canal de Orgaz Talk están ya subidos los eh, directos de Twitch y en iBox está todo al día. Todo, todo, todo al día, o sea, ya más imposible, ya no se puede, ya me va a dar a mí, a mí, lo siguiente va a ser que me va a dar algo delante de la cámara que ya me di una vez y además me parece que Sofía estaba ese día. Eh. Gracias a ti, gracias a ti guapetona. Entonces, eh, bien, eh, la, eh, eh, a ver, resumiendo un poco el tema del contenido del directo de de, de, de hoy de Twitch es gracias a todos los que estáis aquí. Es que efectivamente YouTube no está mandando feed a nadie. ¿Vale? En este canal. Entonces, eh, bueno, ya, va, ya veremos a ver cómo cómo capoteo yo el temporal porque lo que está claro es que este canal ya tiene la sombra puesta encima y, y cuesta muchísimo estar posicionándolo. Y como ya he dicho antes también y dije ayer, me hubiese encantado de llegar a los 100.000, pero si no se llegan los 100.000, me la pela. Directamente porque tengo otros dos canales que me respaldan, tengo pues tengo muchas plataformas yo por ahí en medio. Y si no, me voy a Twitch y a ser feliz. ¿Vale? Y ya está. ¡Eh! Que me va a saltar el copyright. El copyright me salta con el sonido. Está sonando. Eh, en... Me está sonando. Dadme un voy a apagar esto porque está sonando una cosa y me voy a quedar sin con el copyright seguramente porque esto tiene derechos de autor. Ya está, ya llegó la paz. Eh, ahora, porque sean cinco segundos, seguramente que luego. Uy, ha saltado el copyright de la música esta de un videojuego. <laughs> es como para andarse con tonterías. Eh, Nacho, muy buenas noches. Eh, José, A. Ah, hello from New York. Hola, hello. Pues he baneado a alguien esta tarde simplemente por el hecho de hablarme en inglés. O sea, yo lo digo. Este canal es en... Yo, a ver, yo de vez en cuando suelto alguna tontería en inglés y tal, ¿no? Pero eh, este canal es en español, se habla castellano, se habla español, habla, se habla latino, ah, se habla... Eh, pero que nos entendamos todos. Los ingleses y los británicos tienen sus propios canales. Así que se vayan allí a dar por culo. Aquí se habla en castellano, ¿vale? Puntualmente y como nota de humor y porque efectivamente la mayoría de los perfumes se llaman en inglés, eh, también incluido Tears of Pain, pues <laughs> hay que hablarlo. Pero eh, mmm, coloquialmente está bien como broma, je, je, hello y tal, pero, pero eh, que se vayan a otros sitios los ingleses. Yo aquí no quiero gente que hable en inglés, ¿vale? No, hombre, vamos a ver. Que me hable aquí en inglés, no, porque hay mucha gente aquí que también que viene aquí porque se habla en castellano. La gente que está aquí es porque quiere que se hable en castellano, no quiere que se hable en inglés, entonces yo paso de. Además, yo por hablar inglés cobro. <laughs> Hombre, faltaba más. Señoras y señores, os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, que están los miembros del canal, que están los miembros Patreon, y que gracias a ellos, que a parecer nadie se da cuenta. Es como entran a este canal las mejoras y los perfumes del selectivo y los del low cost. Porque si no es por ellos, aquí no entra una mierda. Porque primero tengo que comer. ¿Vale? Entonces, gracias a ellos se mantiene todo eso. Los perfumes, efectivamente, de la colección privé es que son míos. ¿Eh? Esos son míos de la misma mente, patrocinados y pagados por mí, pero por nadie más, ¿vale? Ya necesitaría yo tener pues un montonazo de Patreon para poder pagar eso. O sea que, nada. Eh, bien, dicho todo esto, y como es de recibo, por supuestísimo, voy a pasar a mencionar también a los miembros Patreon y miembros del canal, y a mi miembra, porque ya tenemos una miembra en el canal, y. Y me da a mí la gana de hacerlo. Y luego, después, cuando termine de mencionarlos, hasta les voy a poner un aplauso y todo porque se lo merece. Porque me da a mí la gana. Básicamente. Como todo. Así que señoras y señores empezamos por la primera persona que se suscribió y se ha hecho miembro del canal que es Sofía 80 bienvenida Luis Trebol que también es muy reciente Luisico se ha hecho perfumado Nelson Lepe Argento Metal Germán Michel Patricio Duarte Guapetón Marcelo Giannachini, El Negre y Miguel Ferreira por la parte de los miembros del canal ahora mecenas Patreons vamos con ellos. ¿Por qué? Pues porque a mí me da la gana, por supuesto, y porque estos, estos apuestan muy duro, señoras y señores, y llevan conmigo ya pues unos cuantos años. Ángel Martínez, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Fozzi, Alen Sarmiento, Patricia Calderón, Roberto Pevé, Gemina Overseas, oh yeah, y me salto a alguien, como de costumbre, porque yo soy como soy, y quiero decirlo porque me da la gana. Así que tenemos también a Jorge Tauroni, a Gabriela Sabuenza, y a Fernando Madera, amiga. Gabriela, que, pobre tica mía, ha tenido problemas con la tarjeta. Que me lo ha dicho. Javier, que tengo problemas con la tarjeta. Yo no te preocupes. Tesoro mío. Más bónica que todas las cosas, mi Gabriela. Bueno, pues ya está dicho. Así que paso con vosotros. Eh... José, ah, dice, si te estoy viendo es porque hablo español. <laughs> no me regañes, discúlpame. No, que yo sé que te gusta que te dé con el látigo. Punto masoquista, tenemos todos. <laughs> si no, no sería yo. Tengo que meterme siempre con alguien. Tengo que buscar a alguien que, que, al que flagelar y dar maltrato. Con lo que yo te quiero, a ti, guaspetón. <laughs> ah, es más, voy a ver tu perfil ahora. <laughs> Porque seguro que también es que los miembros del canal, toda la gente que me ve está maciza, o sea, aquí no hay gente fea. Hombre, Andrés Blaya, muy buenas noches, que creo que te he saltado antes y no te he mencionado. Jauma, muy buenas noches, José Antonio Martín, ese es el gelóco Abel, muy buenas, Abel. Y um, me, me falta alguien, me falta, me, me falto, me falto yo mismo. Eh. Me falto yo mismo. Bueno, pues nada, pues eso, que eh, como estaba comentando antes, que efectivamente ya veremos a ver cómo va, como los, los designios y el futuro. Mañana voy a tener el día complicado, haciendo un poco de resumen. Seguramente no voy a sacar vídeo, pero sí que va a haber directo, ¿eh? Directo más, ¿eh? Directo más del blog más de las navidades. Ahí toda la gente ahí venga sacando vídeos. No, yo hago directos. Directo más. Este es el número 7 concretamente, si no he sacado mal la cuenta, así que será el 7. El 7 de la edición ya de campaña navideña y, y que sean muchos más y que aguanten y que duren. Eh, eso por ahí. Eh, así que ahí estamos. Eh, y como iba diciendo, la reflexión, sobre todo porque tengo que hacer un poco de spoiler para que vayáis a ver el vídeo a... Ah, Orgaz Talk o os paséis por Twitch a ver el directo de esta tarde, ¿vale? En el que yo me pongo pues ahí a despotricar, no, pero sí a decir las cosas a las claras porque eh, tengo que... Eh, te, después de este 2022 hay que entrar en jornada de reflexión. Yo sé que me falta muy poquito para llegar a los 100.000 porque técnicamente es poco o mucho, depende. Puede ser un abismo. Pero el caso es que no queda tanto. Entonces, eh, tengo que hacer muy bien las cuentas porque estar... En un canal con sombra ensombrecido, eh, es duro. Entonces, luego a luego es mejor emprender el camino en otro, ¿vale? Y me da igual tener 72 que tener 5, ¿vale? Eh, si sigo aquí, sigo porque efectivamente me debo a vosotros y voy a seguir, ¿vale? Pero las miras, por supuesto, las tengo también en mis otros dos canales, concretamente en el de Cuidados Masculinos. Esto es así, y por supuesto en la otra plataforma. O en, ya en las otras plataformas. O ya en las otras plataformas. Cuidado. Porque también tengo que decir una cosa. No sé cómo andará el tema. Si se podrá monetizar en Facebook o no. Yo no sé si se gana dinero en Facebook o no. No lo sé. Lo desconozco. Pero en Facebook no me va nada mal. Desde que estoy subiendo los vídeos directamente para allá. Sin ningún tipo de enlace. Hago así. Boom. Y lo subo. Y tienen bastante. Luego me, me, me veo los insights. Estos como los llaman. Y, eh, y tienen un montón de visualizaciones. Así que eh, cuando me cojo y me veo los insights, pues digo, hostia, pues esto lo está viendo gente. Entonces, eh, no sé cómo se monetiza ahí, no tengo ni puñetera idea. Eh, pero mmm, la verdad que en el resto de redes, salvo en esta, es donde eh, parece ser que la cosa despunta. Vale, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo va la cosita. Eh, Pues Cristian, eh, no se te ocurra pasar comida porque te pueden meter un multón. Tú has visto el programa este de control de aduanas España, pues que yo he visto gente intentando pasar comida y se les ha caído el pelo. Así que yo de ti me estaba quieto, cico, ¿eh? porque aquí tenemos chiles muy picantes y tienes restaurantes mexicanos donde ponerte el hocico bien colorado y el estómago con úlcera. Así que no te la juegues porque a lo mejor la úlcera te viene, no por el picante, sino por el pedazo de multa que te pueden llegar a poner en la aduana, en el control de aduana, como te digan. Venga, abre la maleta, vamos a ver qué llega. Y empiecen a sacar comida. La que te cae encima no es pequeña. Así que... Ojo cuidado con traerte comidica para acá. ¿eh? Y si fumas, ojo cuidado porque el tabaco también tiene un límite. Y como te pases, te cae un multón. Es que te llevan preso por contrabando. <laughs> la primera vez me parece que no, pero, pero creo que... Ojo, te enojo con esto y no pases comida, ¿eh? No se te ocurra pasar comida porque la tienes... La, la llevas las de perder, ¿eh? Las de perder. Y da igual si está en lata que si está llevas las de perder así que ojo 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 gracias yo también te quiero cristian ay dios mío a ver eh... dice Sofía puede comprar salsa picante mexicana que aquí hay de todo que hay de todo? Que no te vienes al tercer mundo, ¿eh? Que aquí si quieres cosa picante, tiene cosa picante. Si quieres cosa salada, tiene cosa salada. Que aquí no, no hay problema, ¿eh? Aparte te puedo garantizar que los chiles de España pican más que los de México. No lo sé. Creo que no. Pero bueno.

me sirve para deciros que la botella que eh, utilizan aquí precisamente me ha llamado mucho la atención porque es una botella francesa, es, es la, los fabricantes de esta botella eh, son franceses porque eh, son los mismos proveedores que yo iba a utilizar para uno de los perfumes precisamente femenino que iba a sacar cuando lo de Let Me In, aquí está, eh, estos son, eh, son eh, Masumaro, ¿vale? Masumaro, perfumería nicho, japonesa, carísima de la muerte, 100 mililitros, me parece que los recordar de esta tarde salen por encima de los 300 euros. Eh, ahora os copio el nombre y, y lo veis. Muchos de vosotros igual ni lo conoceréis. Vale, sí, 380 euros, 100 mililitros de, eh, de esta fragancia que se llama... Bueno, el extracto de perfume que se llama Masumaro, ¿vale? La firma es Unique Luxury. Eh, entonces, pues... Eh, Unique Luxury Masumaro, este es el nombre. Bueno, voy a ponerlo hasta en Japo. A ver. Todo completo. Copiamos. En Japo, en realidad es chino, pero lo que pasa es que ellos lo adaptaron a el japonés. Porque no tenían escritura. Esa es la firma, ¿vale? Unique Luxury, que es la firma japonesa y Masumaro es el perfume, es un perfume de chica, 380 euros 100 mililitros, ¿vale? Pues ahí está, os lo he puesto en Japón también para que lo veáis, que me gusta a mí mucho el japonés, lo digo en serio, estuve dando clases y todo. Bueno, estuve dando, no me estuvieron dando. ¿Vale? Y me iba bien. Lo que pasa que al final lo tuve que dejar porque me hice pobre y no podía seguir pagando las clases. Pero yo lo intenté. <laughs> muy buenas, sargento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sargento. Muy buenas, sargento. Muy buenas, sargento. Es que, claro, se junta la S del buenas con argento y sale sargento. Un poco sargento, si que eres, que lo sé yo. Entonces, bueno, pues así está la cosa. Y mmm, no hay más. Es que realmente no hay más. Eh, ah, bueno, sí, las notas de este Masumaro. Eh, creo que no Venían, sí, sí, venían, las he dicho esta tarde. Dadme un segundo porque a ver si las encuentro. Vienen en bloque, ¿vale? Vienen en bloque, es súper dulce, ¿eh? ¿eh? Esta fragancia es dulce, no lo siguiente con lo que lleva: lleva malvavisco tostado, madera de casemira. Y ahora empieza lo bueno, porque además tiene pinta de llevar dulzor extra. Extra dulce, esto es extra dulce, leche, incienso, praliné, vainilla, caramelo y luego el almizcle por si no fuera poco que también zumba en dulce que no veas con rosa y muguet, eh, lirio de los valles. Así que eh, esto tiene una pinta acá de ser dulce a otro nivel, pero ¿de qué te pasas, eh? Pero ¿de qué te pasas? Y la botella es muy parecida a la de chica que yo iba a... No, muy parecida, no, es la misma botella, solamente que le han cambiado el tapón. <laughs> es que yo también la mía iba en rojo, la seleccioné en rojo. Cuando hice el, el, el prediseño con Hernán, la, el, el diseño es la misma botella, es francesa. Esta botella es francesa. Es francesa. Esta botella es del mismo proveedor que yo tengo. Eh, para lo que fue Let Me In y este perfume de chica que iba a sacar yo. Las notas no tienen nada que ver, por supuesto. Pero... Y el tapón tampoco, ¿eh? Este tapón es un tapón súper dorado que tiene que ser por lo menos en oro de, de 800 kilates. ¿Por qué? Tiene una pinta el tapón. El tapón este no me gusta, ¿eh? También tengo que decir que a mí el tapón este ya no me hace tanta gracia. Pero lo que es la botella es la misma que yo seleccioné para el perfume de chica. Eh... Me dio diabetes con solo escuchar las notas. Hombre, campeones, que tú imagínate un perfume con praliné, con leche, con no sé qué. Eh, con, ya ya dices, Dios mío, me ver un subidón aquí que me va ¿Dónde tengo la insulina? ¿Dónde tengo la insulina? Es que no puede ser. Muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Alejandro, Alejandro. Muy buenas. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker. Eh, que eh, estoy disponible para todos vosotros en mi OnlyFans que es Javier Orgaz-bajo. No tengo OnlyFans. Debería de tenerlo. No lo sé, no me va a dar tiempo ya para tanto en la vida. No, no me va a dar tiempo. Debería de tener OnlyFans, la verdad, porque uno está dotado de muchas cosas. Entonces, yo soy un hombre de excesos siempre. Tenéis que recordar que el orgaz es un hombre de excesos. Entonces, tengo que hacerme un OnlyFans. Lo que pasa es que esto ya puede ser un escandalazo en redes. El orgaz está posando y tiene vídeos erótico-festivos en OnlyFans. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Siempre he querido ser actor porno gay. ¿Qué es esto? Bueno, aquí se están escandalizando de lo que estoy diciendo. Pero bueno, da igual. Esto es espectáculo, esto es un show. Muy buenas noches a todos. A ver, ¿qué os leo? ¿Qué perfume usa Luis Enrique? Y a mí qué me importa. Lo siento, Luigi. Me lo has puesto a huevo. Me lo has puesto a huevo. A mí qué importa. ¿Tú crees que con la pinta que lleva este señor usa desodorante? Digo, ¿O usa perfume? ¿Tú lo has visto? ¿Tú has visto a este señor? ¿Tú crees que usa perfume? Yo creo que no. <laughs> con mucho desodorante. Perfume, no. <laughs> desodorante, a lo mejor. Perfume, no. Porque últimamente las apariciones que ha aparecido tienen el pelo así como un poco chorretoso. Eh, no sé si es que estaba recién lavado, como tiene el pelo rizaico. Pero el pelo no, no se le vea lustre al pelo de este hombre. No me da una sensación higiénico-festiva. No. Yo creo que además no lo tocaba ningún palo. Fíjate lo que te digo. No, no, este hombre no. No me transmite pulcritud. <laughs> me transmite mucho chándal y mucha cosa, pero de verdad que no. Y además tiene una mala hostia. Tiene más mala hostia que yo, ¿eh? No. Este hombre tiene que oler a macho. Macho man, macho ahí aguerrido, huele a pelota, suda. Yo creo que es el olor realmente que le va. A Luis Enrique, además me ofendería muy mucho que usara un perfume, porque yo creo que él, precisamente, si hay un tío que tiene que oler a tío, a pelota sudada, tiene que ser él, de fútbol o de las otras. Pero el que tiene que oler a pelota sudada tiene que ser este hombre. Y ya está. Evidentemente yo no toco ni con un palo. <laughs> Sofía dice lo que faltaba. <laughs> Ay, de verdad, es que, ay, ay, es que me la ponen a huevo. Yo, que soy una persona tan retraída que me corto tanto en hablar, fíjate, es lo que me tiene que caer encima. Es Sofi, lo que me cae encima a mí. Maribí, ¿qué pasa? Agua de penalti. <laughs> no tengo ni idea. A ver, vamos a ver. Sé que eh, España se viene por fin. España. <laughs> España se viene a España. <laughs> por fin. Ya dejamos de pagarle a todos estos candules que le dan una pelota. Porque ya está bien de estar pagándole ahí la, la instancia y todas estas cosas. Y, las, y luego los, los pluses, estas cosas que tiene a costa del Estado. No, 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 que se venga para allá, está bien. Además, ellos cuando quieren ir a Dubái y de otros sitios, eh, se van con su dinero. <laughs> no necesitan que nadie se lo pague. <laughs> Son multimillonarios todos ellos. ¿Envidia cochina? Sí, que sí, en eso sí, por supuesto. Como todo hijo de vecino. A ver. <laughs> Salida de aceituna negra, salchicha de bienes, repollo, corazón, huevo duro y carne picada de fondo, aceite quemado y cloro. Eh, no sé, lo veo un poco. está desestructurada esta. Esta. Yo creo. Yo creo que te falta muy mucho el almizcle animálico. No lo has incluido. Almizcle animálico. Sí, algo así con olor a, a culete. No sé, algo como más de castoreum, cosas así más almizcladas, de verdad. ¿eh? Ahí te falta la nota animálica. <laughs> animalica de ojete. Dios mío. En fin, es lo que hay. Ay. Perfume con notas de pasto. Pues mira, Sergio, escúchame una cosa. Hay muchos, pero no quiero decirlo porque mañana voy a grabar el vídeo. Y si me da tiempo, mañana sale el perfume con notas de pasto. Porque además me viene a huevo que lo hayas puesto ahí. Pero no te lo voy a decir porque sale... Mañana, mañana grabo, de hecho es por eso, me tengo que ir cagando leches por la mañana, pero bien temprano me tengo que pegar un madrugón, veremos a ver si duermo esta noche, con todo el trabajo que tengo encima, porque mañana tengo que grabar precisamente el vídeo de ese perfume que tú pones, perfume con nota de pasto, y sale, quiero que salga mañana, pero no va a salir mañana, saldrá pasado, porque ya he dicho que mañana voy a dejar descansar el sistema, voy a dejar el algoritmo pasar, pero déjame y permíteme... Que te diga que no te contesto porque eh, mañana que es, estoy muy perdido con esta fiesta. Mañana miércoles, ¿no? El jueves. El jueves sobre las 5 de la tarde aproximadamente. Estrenaré el, el vídeo de ese perfume, ¿vale? Ese perfume sale el viernes. El, el jueves, festivo. 5 de la tarde aproximadamente, ¿vale? Entonces, estate al tanto que es cuando eh, saldrá la cosa, ¿vale? Mm. Eh, eh, Luigi, el agua brava ya está reseñado en el canal. Más agua brava, no, por favor. De hierba, estoy interesada. Pues, Sofi, creo que no te va a gustar. Porque eh, no me gusta a mí. <laughs> a ti no creo que te guste. Entonces, hasta ahí puedo leer. Va a ser una, una review un poco... Uh, un poco es tengo que, que meter ya aquí el chorizo ¿eh? vamos a ver vamos a meter el chorizo bien gordo del orgaz porque va a ser conflictivo todo lo que voy a decir y va a haber gente eh, a la cual conozco y que no le va a hacer ni puta gracia lo que voy a decir pero lo voy a decir, no me voy a, no me voy a cortar un duro. Que tiemblen los cimientos de la perfumería, porque además, vuelvo a repetir, hay gente implicada que conozco y que no le va a gustar lo que voy a decir. Pero lo siento, eh, yo no tengo por qué coartar mi libertad de expresión. Y si hay un producto que no me gusta, lo voy a decir siempre. Lo hayan hecho amigos o enemigos, o ni amigos ni enemigos. Pero tengo que ser completamente imparcial en, en la review del producto. Así que hay que esperar. Al pasado mañana. Bueno, pasado hoy. Bueno, todavía no son las 12. Pasado mañana, coño. Es que no son las 12 todavía. Que son las 12 menos 20 ahora mismo en el reloj de la pared. Aquí son ni 42 minutos. Entonces, hay que esperar un poco y saldrá. Pero vamos, que voy a repartir estopa. De una forma sutil, pero repartir estopa. Porque ya lo llevo probándolo dos días. Y... En fin, pues tiene sus cositas. Eh... Ezequiel, muy buenas noches. ¿Qué nombre más bonito tiene? Me cago en todo eh, Confío en tu nariz. <laughs> Hombre, yo es que no me llamo Javier, me llamo Francisco Javier. Yo soy Paco Javi. <laughs> Mi nombre completo es Francisco Javier. Completo. San Francisco Javier. Lo hicieron santo. Este creo que era el de los animalitos. No sé, era algo. No sé, no me acuerdo. Si es que yo tampoco con el tema del santonal me pierdo. San Francisco Javier. Ha <laughs> Ay, Dios mío. Gracias. Me gusta que te guste mi nombre porque eso de todas formas, eso es un halago para mi madre, que fue la que me puso el nombre contra viento y marea, porque soy el primer Francisco Javier de la familia. No había anteriormente ningún Francisco Javier y todos querían que me llamase como mi padre. Si a mí me pone el nombre de mi padre, os puedo garantizar que hoy en día me hubiese llamado Francisco Javier, porque me lo cambio. <laughs> porque no me gusta el nombre de mi padre. Lo siento. Te acostumbras a escucharlo, pero el nombre de mi padre no me gusta. Nunca me ha gustado. Menos mal que está mi hermano pequeño, que sí que se llama como mi padre, y entonces me quité de la carga de encima de tener que llevar ese nombre. Por Dios, menos mal que mi madre se plantó y dijo que no había nombre que no fuera ese, sino que para eso lo he parido yo, porque si no mi nombre hubiese sido, mmm, no me gusta. Bueno, en fin, sigo, paso. Es que mi madre seguramente estará viendo el directo, ¿eh? No penséis que no, que mi madre se traga los directos desde el silencio. A ver, qué os leo. Eh... Los Panchos Siniestro Total. Yo no me llamo Javier, pero eso no es, eso no, eso es de los toreros muertos. No es ni de los Panchos ni de Siniestro Total. Eh, el yo no me llamo Javier, es de los toreros muertos, hombre. Eh, no es de ninguno de estos dos, argentico mío. No, es de los toreros muertos. Y lo cantaba Pablo. Ay, no me acuerdo el apellido. Pablo algo, no me acuerdo el apellido. Ay, ¿cómo se llama el cantante de los toreros muertos? Pablo es Pablo, ¿no? Pablo o qué? No me acuerdo. Ah, toreros muertos. Toreros muertos. Ay, ¿cómo se llama el cantante? Pablo es conocidísimo, me cago en todo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay. Qué estrés. Pablo Carbonell, coño. <laughs> Pablo Carbonell. Ahora ya lo habréis puesto por aquí. ¡Ah, Pablo Car... No me lo habéis puesto. Uy, qué lentos estáis, por Dios. Qué lentos. Perdón, el asistente está borracho. Escribe cualquier cosa. <laughs> Los toreros muertos. Pablo Carbonell es el que <laughs> es el cantante y es también el gran el hit el, de de, la, de mi agüita amarilla y todas estas canciones así tan divertidas de, de ska pues esto es de los toreros muertos eh, a ver si a ver, Esto se llama cultura <risa> musical. <risa> venga, voy a ver, escucharme que menciona a los patreons, los mecenas y todas cosas. Y he dicho, pongo los aplausos, pongo los aplausos. Pues al final no he puesto los aplausos. Ahora saldrá por aquí algo asqueroso. Eh? Vamos a ver, espero que no sea yo en el OnlyFans. No tengo OnlyFans, no flipéis. Venga, espérate, que tengo que el también, venga, estamos aquí, así. Aunque vosotros lo escuchéis ya desde la zona interna del ordenador. Ahora. Ahora empiezan los buenos. Estos, estos son los que valen. Y bebo agua. Bueno, café, esto café, esto café. Muchísimas gracias a todos mis mecenacos. A ver, ¿el cable que estoy tocando de qué es? El cable de red. Vale. Es que ya lo cojo porque digo, a ver si se engancha algún perrete con el cable, le pega un tirón y me quedo sin línea. Y entonces ya el, lo bien que vamos con el directo hoy, porque ya estoy siendo, un, una, siendo un modosito. Y YouTube me levanta el castigo y me deja transmitir sin problemas. Os habéis dado cuenta de que no se hace, no se corta ni nada, porque estoy siendo un, un niño bueno. Muy bueno. Hazlo el only y te, y te retiras de YouTube. ¡Ay, oh, cuánto vicio! <laughs> Pero entonces me dirían que soy un... Es que me dedico a la noche. Es que no puedo decir la palabra porque es demasiado malsonante. Pero tú imagínate que es que me dedico al mundo de la carne. No. <laughs> Pero sí, yo sé que sería muy lucrativo hacerlo. Lo sé, soy consciente. Pero va a ser que no. <laughs> Al menos de momento. Si me veo muy apurado, la verdad es que no lo descarto. No lo descarto. Jamás se ha descartado esa posibilidad dentro de mi cabeza loca. Antes de que llegue la vejez asquerosa. <laughs> Impermutable. A mí, pues, cuando tengo... Teniendo todavía un poco de cuerpo de escombro, pues no está mal eh, sacar a la luz... Pues mis atributos <laughs> en todo su esplendor antes de la caída. En fin, ya veremos. A ver, <laughs> Charcutero. Eso, eso. Yo me llamarán Charcutero. Y entonces esto va a sonar muy mal. Me puede afectar psicológicamente y mmm, voy a terminar muy malamente. Pues tú imagínate que a mí me afecta psicológicamente, pero luego me tengo que ir a un psiquiatra porque me llamen Charcutero. Pero, ¿sabéis? No sé, pero vamos, que a mí me la repampinfla. De todas formas, si ya estoy viendo venir el caos. <laughs> el caos ya lo estoy viendo venir. Porque es que lo que tengo muy claro es que como esto siga así. <laughs> bueno, esta noche hay gente. Ayer habían 22 personas, me parece, o algo así en los directos. Ahora bajará más. <laughs> Cuidado porque esto baja más, ¿eh? Esto baja más. A ver si YouTube se porta bien. Me trata con cariño. Y. Y vamos para adelante. <laughs> Ay, que me trague el moco. Que me asfixio. Me he resfriado. La chimenea, la calefacción, todo junto. Derroche. En fin, pues ahí estamos. ¿Qué, qué opino de los perfumes Caravan? No opino. No tengo ninguno en colección. No puedo opinar. Eh, María Vicenta dice: Pablo, ¿qué pasa con Pablo Motos? No, Pablo Carbonell. El Pablo Motos salió. Yo me acuerdo que la primera intervención donde lo vi en televisión, creo que fue en un programa que tenía Sardá. ¿Qué programa era? Pues creo que era el programa ese de los niños y los gallifantes o algo así. Que salía entrevistando a gente o haciendo como unas semiseudo entrevistas en la calle. Y salía él ahí. Lo que no sé si era con el gallifante o el gallifanto o lo que era. Pero yo recuerdo... Haberle visto haciendo algún tipo de entrevista por la calle a gente. Pero era súper joven. Antes de tintarse la barba. Porque él era pelirrojo. Ahora ya no lo es. Ahora tiene el pelo blanco y se tinta. Pero cuando era pelirrojo. Muchísimo más joven. Eh, creo que empezó con un micrófono en un programa de Sardá. Si mal no recuerdo. No lo sé. ¡Wendigo! muy buenas pichotes, bienvenido. <laughs> no, no eran crónicas marcianas, no estaba en crónicas marcianas, era otro programa muchísimo anterior a esto. Pablo Motos lleva muchos años en televisión más de lo que nos pensamos, no eran crónicas marcianas, era anterior. Eh, Pablo Motos, a ver si viene el programa. Pablo Motos. Eh, ¿Saldrá en Wikipedia? Los programas. Si pongo Wikipedia, porque él sí tiene Wikipedia, seguro. Yo no, pero él sí. Nadie me lo ha hecho todavía. La Wikipedia. Pero bueno, igual. No quiero Wikipedia. A ver, vamos a ver. Eh, televisión. Mm. No viene. No viene realmente. Eh, no viene, no viene todo. ¿Qué va, qué va? Aquí me faltan cosas. Me faltan un montonazo de cosas. No, no me viene todo. En Wikipedia está incompleto. Está incompleto, pero vamos, a muerte. Eh, yo creo que Pablo Motos empezó en el programa este de los... Eh, lo que he dicho antes. Lo he dicho antes el nombre ya no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba esto de los gallifantes? J cosa de niños, juego de niños. Eh, a ver, Pablo Motos. Me parece que era un juego de niños o algo así. Juego de niños igual estoy confundido eh mm, no no me sale nada es que no me acuerdo del programa porque además no viene reflejado. Pero yo sé que no era ahí. No fue, en el, no fue con el Sardá en el. No. Este tío estaba en otro sitio. Antes. Mucho antes. En fin, que os leo. Eh. Dice, porque aquí huele a troll. Sí, ya, no, pero si le estoy dando cancha, le estoy dando cancha. Pero ya sé que está aquí el Wendigo. Y cuanto menos cancha, mejor. Porque menuda tontería. Es que no estoy para bromas. Eh, Durante 300 segundos. Pues hijo mío, Wendigo, hijo. Si lo que tenés que haber hecho era bloquearlo entero de arriba abajo, sin necesidad de 300 segundos. Ahora te estoy echando la bronca. Bloquéalo, tío. Dale un suspenso, pero ya. Eh, a ver, o lo hago yo. A ver. Si no lo has hecho tú, lo hago yo. Si temporalmente, sí. Ocultar usuario en el canal. Venga al pozo, ya está, lo he hecho yo. A ah, tomar no viento. Wendigo bueno, ha suspendido a Luigi durante 300 segundos, pero yo le mando al pozo. Es que no, no estoy para tonterías, de verdad. Eh, es que. Ay, de verdad, esta gente que mandan desde los grupos del Instagram, el WhatsApp y tal, que son todos de aburridos. Se van a cagar. Lo, lo, que les, lo que les espera a estos de los grupos. <laughs> Se van a cagar. No saben lo que les está por llegar. No, tranquilo, que no voy a ser yo, ¿eh? No voy a ser yo, no voy a ser yo. No. <laughs> Que nadie se flipe, que no, que no. Que mi batalla y mi guerra está por otro sitio. ¡Hombre! ¡Mi Carlicos! Me cago en todo, qué pasa guapetón. Muy buenas, Machote. Mi guardaespaldas de el, de, 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 mmm, del presidente. Muy buenas, chiquitín. Muy buenas, muy buenas. Pues, eh. <laughs> Pues eso, pues eso, que la que está por llegar. No, pero la cosa estaba tranquila. Mira, mira, hay una cosa que tengo que decir, porque es este me parto de risa. Esta, o sea, se hizo el directo de ayer, ¿no? Bueno, pues el directo de ayer. Y hay alguien que vive sin vivir en sí, o sin, porque no en mí, sino en sí, y no, espera, y no espera alta vida, ni muere porque no muere. O sea, directamente es un ser muerto, inerte, pero. El directo de ayer no tenía ni un solo dislike, ¿vale? Bueno, pues no tenía ni un solo dislike y automáticamente siempre aparecen 8 dislikes en, en los vídeos. 8, siempre. Ay, de verdad, este se este, tenemos al Chocas aquí dentro. <laughs> tenemos al Chocas y a los mismos aburridos de siempre de la página infecta. Pero es que no pasan página, colega. Es una cosa, es una, es una barbaridad. En fin. Pobre tico, son los fans más fieles que tengo. También tengo que decirlo, ¿eh? O sea, toda esta gentuza son los fans más fieles que tengo. Y esta gentuza, pues se merece mi aplauso. Os odio yo también a vosotros. Gracias. No os perdéis una. Lo que pasa es que no entendéis nada de lo que hablo, porque no habléis castellano. No. Esa es la pena. De la pena habláis borrícola que eso ese idioma es no lo entendemos los humanos conscientes de nuestro ser y que hemos mirado en profundidad el mito de la caverna pero no sabéis ni a lo que me refiero por éticos. en fin ay... será más noble para el espíritu soportar los golpes y dardos de la hereda fortuna eh, a ver, ¿qué os leo? Me da la gana. <laughs> Se le veía venir. Te aman, no pueden... No pueden. No pueden vivir sin mí. No pueden, no pueden, no pueden, no pueden. Pero bueno, en fin. De vez en cuando pues dan un poco de alegría a este chat. <laughs> Y me dan juego, claro, pero es que ya cuando se pasan tanto, pues ya se pasan. O sea, hay que saber marcar el límite. Tu límite, yo creo que tienen un problema. Y me tengo que freír de en medio. También tengo que buscarlo, porque este de eh, saludos antipáticos le tengo que bloquear. Y lo tengo sin bloquear. Y me tengo que meter en el chat del otro día. Pero es que tengo que hacerle un bloqueo eh, porque nunca llega. Y que cuando llega, llega a, diciendo la tontería máxima. Entonces, este tío, pues, o tía, o tío, o lo que sea, eh. Me lo tengo de cepillar. Entonces, en el momento que. ¡Pum! Cepillado. O sea, es que no le pienso dar ni, ni tan siquiera ni esto de pábulo. Seguramente lo buscaré en el directo anterior y que lo puedo hacer ya mismo. <laughs> Carlos, ¿qué prefieres? ¿Presentación uniforme en una línea o todas las botellas diferentes? Um... Pues eh, tengo fotografías con mi colección que todavía no he publicado. Con parte, de la, con parte de la colección, ¿vale? Tengo fotografías con parte, no con toda, porque algunas veces sí que me acuerdo de ir haciéndome las fotos y tal, pero a mí no me gusta esto. Pero a mí me gusta revolverlas normalmente, no me gusta ponerlas todas. Las, las caza Morati con las caza Morati, las cerjos con las cerjo A mí esto no me gusta, a mí me gusta un poco más el caos, que luego cuando tenga que guardarlas otra vez de nuevo en las cajas, me vuelva todo loco diciendo: ¿dónde está esta caja? ¿dónde está esta botella? Y eso me, da, me, me resulta más divertido <laughs> si las pongo todas juntas al final las encuentro todas más fáciles. Y yo quiero siempre que haya un punto de caos en mi vida. Y no me gusta hacer las fotografías ahí todas juntas, uniformes, todo. Uh, qué, ¡Qué aburrimiento! Todo geometría. No. No quiero geometría en la perfumería. Me aburre la geometría en la perfumería. Necesito caos. Yo me alimento del caos. Esto es una frase también que sepáis. Yo digo muchas referencias y muchas frases. No solamente soy lo que veis. Voy más allá. <laughs> Algún día yo enseñaré mi colección completa. Eso, eso, yo quiero ver tu colección completa, de arriba abajo. Hombre, <laughs> faltaba más. Pero ya la has sacado, ¿no? Yo creo que tú la has sacado ya en el... No, no la has sacado. Sacas las botellas, las sacas individuales. Sí, sí, las sacas individuales. Una cosa por aquí, otra cosa para allá. Una botella en la mano, la otra botella para acá, la otra botella... No. He hablado con segundas, ¿eh? Se sabe. <laughs> Es que Carlos, la última frase que has puesto aquí no tiene desperdicio. Y Sofía, porque está callada, porque si no, se veis. La última frase se puede interpretar como tú quieras. <laughs> libre. La última frase es de libre entendimiento y comprensión. Yo, encantado que sea por todos lados. A mí me da exactamente igual. No tengo ningún problema, tú lo sabes. Eh... <laughs> me aman. <laughs> o te aman, eso es lo que te aman de Sofía. Eh... Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Y bueno, he puesto los aplausos para los troles, para mis haters también, que es que no se pierden una, ¿eh? Ah, lo que. Bueno, sí, el, el tipo este también que tengo que bloquearlo. Es que me he acordado de que tengo que bloquearlo. Um, vale, pues eh, con respecto a la página web esta que me he metido antes y he dicho lo del perfume eh, japonés, nipón, eh, me parece que ya no hay nada más. Voy a echar un vistazo a ver si tienen alguna fragancia más nueva por ahí. Vamos a ver. Nada, el Boadicea, el memo de Serwood eh, y ya está. Vale, perfecto. Punto pelota, no hay nada más. Que me muero yo de ganas. Ya que he visto las botellas, porque estas botellas son las que yo iba a poner, me muero de ganas por probarlo. Este, esta perfumería yo no la he probado nunca. Esto sí que es cierto, no la he probado nada, nunca jamás. Si alguien tiene un viaje que me lo mande, por Dios. Ay, en fin. ¡Ea rayo! Ay, pero si es que tu colección no va a caber en la pantalla, si es que, Carlos hijo, me temo muy mucho que tu colección no es muy grande y no cabe en una pantalla. Esto también va con segundas. Es muy grande y no cabe en la pantalla, y tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes que es muy grande y no cabe en la pantalla. Tanta botella, montona. Es un desperdicio total de, de espacio. O sea, es que no, no da. Es que no da. Es que no da. Es tan grande la cosa que no da. No da para más. Eh, no, no. Me quiero comportar bien. <laughs> Dice la Sofi. Sí, es que este tipo de comportamientos aquí puede salir el faldón amarillo de un momento a otro. Que yo ya me conozco el percal y. Y, y me lo conozco. Y bastante que. Es, suba más el tono, me ponga a disparar más de la cuenta. Ahora, porque estoy hablando como en semi código, y yo sé que vosotros, como me conocéis ya de un montonazo de años, sabéis que hablo en segundas y en primeras. Me conocéis. El algoritmo no, pero, pero ahora mismo estoy capuzando información de segunda. Y como me, si me pilla así, el algoritmo me fríe. Necesito. ¡Casca! No, ¡Vete fuera a la calle! ¡No te queremos en YouTube, cochino! Claro, claro, es, que es lo que hay. En fin. La cosa, está, la cosa está muy malamente, ¿eh? La cosa está muy malamente. Ya, bueno. Me voy a tener que abrir el OnlyFans al final. Eras tú. No, pero el OnlyFans es un coñazo, pero yo estoy ahí solo, no, no comparto nada con nadie. Soy yo yo mismo, onanismo total. No puede ser. Sería un poco aburrido al final. Yo lo reconozco, hombre, la gente que entre nueva y esas cosas y se suscriba, pues se lo pasará bien. Pero, o no, quién sabe, porque hay, a mí me gustan los momentos de sufrimiento y de dolor placentero. Pero eh, no, vamos a dejarlo. Que, que, que se me está yendo la cabeza por momentos. Eh, y esto no es bueno. No es bueno en YouTube que pasen estas cosas. Eh, que a ver si entra alguna suscripción graciosa en el canal, que todavía no se ha suscrito nadie, todas las noches entra siempre alguna suscripción y esta noche no se ha suscrito a nadie. Me ignoráis por completo. Bueno, también que no solamente es Navidad, que la Hanukkah, ¿qué? Aquí mucha Navidad, mucha Navidad, mucha Navidad, pero también está la Hanukkah, ¿eh? Viva mi pueblo hebreo. <laughs> Coño. Tiene que haber de todo. Y coincide la Hanuka con la Navidad y... Ya está. Me gusta a mí el color azul, oye. <laughs> claro. Venga, que yo quiero. A ver, mucha Hanukkah y que se me suscriban al canal. Quiero gente que, que, tenga, que celebre la Hanuka y se me. Ce... Pongan al canal. ¡Coño! Eh... Uh... Bueno. Estoy soltando vídeos, vi no. Es de comentarios de la gente comentarios, comentarios, todo comentarios. Y además también, otra que tal baila, otra que tal baila. No he cogido y he puesto el comentario fijado de... Eh, del canal, del tercer canal, del cosmético, de cuidados masculinos. Así que voy a ver si me puedo meter en el cuidados masculinos y por lo menos copio y pego el enlace que ayer, además, dije, voy a poner el enlace de cuidados masculinos. Al final me lié y no sé ni qué narices hice. No, no hice nada. Eh, al final ni copié el enlace ni nada. En el directo de ayer ni está el enlace ni está nada. ¡Ah venga, ala, ah Cogí y ni lo puse. Así que ahora mismo voy a coger y lo voy a poner. Y ya que no hay super chat, ni super sticker, ni super nada, pues voy a coger y pongo publicidad también. <laughs> bueno, pues, habrá que comer. Tengo que darle de comer a mis perretes. Eh, lo pego. Aquí, cuidados masculinos, por allá. Ahí está. Y voy a coger y voy a hacer aquí ¡ping! Y voy a fijar el mensaje. Que ayer no lo hice. Así que ahora sí, ya está. Después debes de saber cuantísimo tiempo, cuánto tiempo, casi una hora llevamos ya de directo, queridos hermanos y hermanas, miembros y miembras del canal. <laughs> Lo de miembros es un espectáculo. <laughs> en fin, ahí estamos. Todo el mundo callado, ya nadie habla. Yo me acuerdo aquellos momentos, ¿os recordáis cuando? Los directos de hace como unos dos años eran una barbaridad. La gente venga, venga a escribir, venga a escribir, venga. Ahora ya nada, todo perdido en la oscuridad, como lágrimas en la lluvia. <laughs> Nadie se acuerda ya de nada. Orgaz ha perdido ya su poderío y su potencia de convocatoria. Esto es un desastre, muy desastroso. <laughs> ay Dios mío de vida, no os imaginéis lo bien que me lo puedo llegar a pasar, pero a ver echarme una manico porque yo sé que estoy aquí en plan monólogo pero es que llega un momento también que necesito un poco de ayuda <laughs> a echarme una mano, echarme una mano primo, no, echarme una mano amigo que viene tu primo verte o algo así, no me acuerdo la canción aquella ay que me picato, eh, no me estáis diciendo que si estoy guapo con la barba ya así arreglada, no me habéis dicho nada me estáis ignorando y no me habéis dicho nada, esto no está bien Hubo un directo que siguió como media hora después que te fuiste. ¿Eso cuándo? ¿Eso cuándo fue? ¿Qué directo es ese? Dios mío, pero sí, a ver si... ¿Cómo va a seguir que yo me fui? Si, si, si yo cojo, me voy y quito, los, quito la cámara y lo quito todo y no se queda ni cámara, ni micro, ni nada. Pero eso ha sido ahora, Carlos. A ver si me voy a tener que poner a, a supervisar todos los puto directo. Me pongo... Igual me puse allá a follar directamente, vamos a decirlo bien claro ahí. O, o, vete a saber qué. Y. ¡Ay! Oh, todo el mundo ahí enganchado. Ahí, ¡ah! ¡Vicioso! ¡Ay, Dios mío! Habías abierto dos directos y estábamos brincando de directo en directo. Abriste uno y luego abriste otro. Sí, pero eso fue el otro día porque eh, es que YouTube me cerró el, el directo. Tuve que chapar el directo y luego, antes de la pandemia, antes de la pandemia, ah, vale, pero esos directos estarán todos borrados y yo los borré todos. Eh, normalmente cuando pasa eso, es porque YouTube me tira para atrás el directo y entonces tengo que volver a. Me acuerdo yo de ese directo, me acuerdo de ese directo. Porque además estaba puteada, porque digo, pero ¿cómo hay dos directos? ¿Cómo puedo estar en directo? ¿Y cómo puedo estar de directo? Sí, sí, me acuerdo yo de aquello. Sí, fue. un fue... Ese día fue un tanto aciago, ¿eh? Porque. Ay, ahora que. Buscar que es aciago, ¿vale? Ya está. Eh, porque fue. Eh... Fue un coñazo, ¿eh? Fue un coñazo porque yo decía, madre mía, ¿qué narices está pasando aquí? Era todavía cuando YouTube estaba un poco con pañales y fue un coñazo, ¿eh? Me acuerdo, me acuerdo yo de aquello. Me acuerdo de aquello porque estaba en dos directos y la gente estaba pasándose de un directo a otro. Me acuerdo de aquello, era una putada. Hasta que al final cogí corte, claro. Sí, yo me acuerdo, Carlos, dices sí, 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 todo moviendo. Muévete para uno, muévete para el otro. No es que tenía que cerrarlo. El tema está en que tenía que cerrarlo. Ahora que no me expliquéis cómo narices el propio sistema permitió dos emisiones simultáneas dentro del mismo programa. Porque yo lo que estaba usando es el Streamlabs OBS. O sea, no puedo tener dos transmisiones simultáneas. Es que es absurdo. No te deja el sistema. Bueno, pues ese día me dejó. Lo que no me haya pasado a mí, no le pasa a nadie. Fatal. Que por cierto, ahora hablando un poco de todo el Discord, me parece que el Discord estoy como oculto, sin micrófonos y sin nada. Está ahí Foxy, que es la, el ojo que todo lo ve. <laughs> ¡Ay, ah, tengo más! Ah, no, no, ya ni no más! Andrés no me ha vuelto a publicar más cositas. Vale, ahora sí, estoy transmitiendo en Discord. Eh, Carlos dice, sí, María, nos quedamos fácil hablando como una hora después. <laughs> sí, pero yo no estaba, yo no estaba, yo no estaba activo. Sí, pero todo eso se fue a la mierda porque... Que es, es que era diferente, es que la gente está ahora mismo en un plan más... No sé, lo, lo digo en serio, eh, antes de la pande era todo más de puta madre. Eh, lo digo en serio, ¿eh? Y con la pande la cosa estaba divertida porque también muchísima gente estaba metida en internet porque, a ver tú, ¿dónde se me van a meter si no? Y la pande fue momentos gloriosos, en la pande fueron momentos gloriosos. Pero yo creo que los que mejor... Eh, se vivieron, fueron antes de la pandemia. Ahora con lo que estoy diciendo, ya sabéis que esto va a tener todavía menos. Mirad, 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 ha bajado a 27. Ha bajado a 27 y había cuarenta y pico personas. ¿eh? Eh, antes. Eh, había como más predisposición. La gente estaba más. Eh, más on fire con todo el tema de los directos y todo esto. Yo entiendo que también los formatos se van quemando con el paso del tiempo. Pero también lo que pasa es que la gente. Eh, tiende a ese a otras plataformas. Cuando dije que esta plataforma ya está pasadísima de moda y que yo tengo el tiempo contado, es que lo tengo contado. Efectivamente, yo no me voy a poner a hacer un vídeo con sesenta y pico años. Es que no lo sé. Bueno, no lo sé. Igual si me pego un estirón o cualquier cosa y me quedo estupendo y maravilloso, pues igual si sí lo hago. Pero vamos, en principio no. Pero eh, esta plataforma ya no es un referente hay muchísimos vídeos, ¿eh? Y la gente sigue metiéndose y sigue consultando y todo esto, pero ya no es un referente. No es ni siquiera un referente de Twitch, ¿vale? Está todo el mundo en TikTok. Todo Dios Cristo bendito está metido en TikTok. Todo el mundo, ¿vale? Entonces yo para TikTok se me ha hecho tarde, evidentemente. Instagram no me gusta, lo dije ayer, no es una plataforma que yo entienda. Para el postureo y poner fotografías, pues de manos y cosas de estas, pues vale. Pero yo para estar postureando, eh, poniendo mi cara y tal, me cuesta muchísimo. De hecho, lo que he sacado hoy ha sido una fotografía, es una captura de hace ya unos cuantos años. De cuando trabajaba, estaba haciendo los directos. No los directos. Sí, directos. Los directos de Twitch del principio los hacía en el estudio con croma. Y eso que hay ahí es una captura de un croma. Y además es una captura de un croma, pero no sé si. A ver, la verdad se ha dicho, no sé si es de un directo o de un vídeo de K-pop. Si es de un vídeo de K-pop, también es posible porque eh, esos vídeos los hacía con croma Porque luego superponía también eh, dibujitos y cosas para que no saliera el copyright. ¿Vale? Y entonces sí, pero. Está todo Dios en TikTok. Eh, nos reímos un montón. Dice, no me gusta uh, IG ni TikTok. ¿IG qué es? ¿Qué es IG? Ah, en Instagram. Eh, TikTok me gusta. Tanto en cuanto ahora puedes poner vídeos largos. Pero lo que no me gusta es la plataforma. La plataforma no me gusta. La plataforma es de vídeo inmediato. Pero ahora sí que permite dejar vídeo hasta 10 minutos, me parece. Te permite dejar vídeos de 10 minutos completos entonces está bien pero eh, para no me gusta no me lo dije ayer no me encuentro cómodo en la plataforma me resulta muy fría y hoy sin ir más lejos he visto cómo troceaban un pollo y no me ha hecho puta gracia eh, el algoritmo ha, de, ha decidido que a mí me gusta ver animales morir o animales muertos y me los pone pues nada en fin no sé cómo hacer ¿Os acordáis del croma del Mini? Del Mini no del 600. Será del croma del 600. Yo no recuerdo haber puesto nunca ningún croma de un Mini. No lo descarto, pero me parece que era de un 600. Pero TikTok para monetizar es complicado, muy complicado, porque además eh, tiene que ser el propio TikTok quien te diga que puedes, que, que puedes monetizar y tienes que tener el perfil eh, pues, verificado, bla, 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 y hay un montonazo de cosas para poder monetizar dentro de TikTok. Eso es complicado. Eh, yo tengo 60 personas, me parece. Si no se ha borrado nadie, creo que en TikTok debo de tener... Eh, es que... No me quiero meter en TikTok porque si no me va a saltar el audio. A ver, voy a cerrar aquí el audio, con un poco de suerte no lo escucháis, pero con los altavoces que tengo puestos los tenéis puestos de forma interna, con lo cual si me meto en TikTok vais a escuchar TikTok, es que estoy seguro. Y vais a escuchar pues, al primer gilipollas que salga por ahí con una música o cualquier cosa, y entonces me van a zumbar a mí. A ver, voy a meterme, pero me va a sonar seguro. Ay, a ver hoy hacemos una cena rápida de las que gustan a todos es que no me, si calentamos no se abre una tortita perfil, si ponemos no una perfil, capa de queso edad pues no puedo entrar en mi perfil no se me abre el perfil no se me abre el perfil y ya está pues... 62 62 y de momento de los vídeos que he puesto... No, es que hoy he subido un huevo de vídeos, ¿eh? ¿eh? Pues no veo las visualizaciones tampoco porque está cargando. Como te estoy tirando de tanto recurso. Pero bueno, se están empezando a ver ahora. Así que... Eh, pero TikTok para mí dice, cuida. <laughs> Cuidado. Sí, no, si aquí saldrá... yo Espero que no haya sonado... No sé si os habrá sonado a vosotros algo de fondo. Porque el TikTok suena. Entonces... Eh, la verdad que lo comido por lo servido me da relativamente igual, eh. eh si tengo que borrar el directo, pues me va a saber mal, porque además lo que podría hacer directamente es descargarme este directo y volverlo a subir. Problema. No, no hay ningún problema, coño. Sal, sale eh, el chat, sale en pantalla. No hay problema, no hay problema. El chat sale en pantalla. Así que como sale el chat en pantalla, me da igual volver a editar el vídeo y resubirlo, o sea, quitarlo y resubirlo. Porque, total, está el chat en pantalla. O sea, que me da exactamente igual. De ahí también, ¿sabes lo que pasa, Carlos y, y Wendigo? Que lo que pasa es que, efectivamente, como están viendo que el chat está puesto en pantalla, pues se ponen a hacer gilipollas, a decir tonterías. Pues nada, pues luego, ¡ay, mira, coge una captura y la mando para el grupito de no sé dónde! Y a eso lo mando para el grupito de no sé dónde. Son tonterías, ¿no? Y el, el infantilismo puro y duro y se piensan que a mí me... Y a mí me hace gracia. Pero bueno... <laughs> es que de dónde no se puede sacar. Eh... Es que estoy leyendo, ¿vale? No, ya está. No, no he saltado, no me he saltado ni a nada ni a nadie. Pero lo que estaba comentando, que además es que era bonito hacer una retrospectiva de lo que realmente estaba pasando antes. O sea, yo me acuerdo que antes de la pande, el canal estaba que iba de una forma impresionante. Antes de hacer la, re la review de Croxato, iba el canal que chutaba que era la hostia. Y con el paso del tiempo Efectivamente ha ido perdiendo reprise. Sí que ha tenido momentos de mucha suscripción y mucha visualización. ¿eh? Hay vídeos que lo han petado mucho. Pero eh, pero se ha ido enfriando, se ha ido enfriando, se ha ido enfriando. Entonces, sobre todo yo, este, este, este rollo, uh, la madera de la chimenea, este rollo así de, de notar que, que se enfría, eh, está siendo también desde hace un año. Eh, pues porque muy poquita monetización, muy... Es, era raro, porque lo estabas viendo y decía: Pero se acabó de sacar un vídeo. Yo antes sacaba un vídeo y tenía una montonera de, de visualizaciones. Y ahora no las tengo. O sea, yo. Mmm, llegando a mil visualizaciones, pues de puta madre, no pasa nada. ¿Vale? Que me da igual. Pero dices: Hostia, coño, es que antes se llegaba muy fácil y tenías un montonazo de visualizaciones así, en un pim pam pum. Y ahora no. Ahora es. Casi imposible. Esta tarde además en Twitch, y tomando como referencia lo que, lo que he explicado, eh, hay una señora en México con un canal gigantesco, pero que no le ve la gente. O sea, eh, y es muy triste porque la mujer sigue currándoselo siempre, tiene un montonazo de gente, pero es que tiene poquísimas visualizaciones al día. Es que no llega ni a 8.000 y digo que tiene un montonazo de gente. Y cuando digo... Un montonazo de gente, es un montonazo de gente, pero hay días hasta incluso con mil visualizaciones en el canal. ¿eh? O sea, ¿qué dices? Es que aquí realmente lo que pasa es que le han metido sombra al canal y es que es cierto, el algoritmo no te presenta. Entonces yo estoy luchando un poco contra eso, eso es imposible, no se puede luchar. ¿eh? Una vez que ya el algoritmo te clasifica, tú de ahí no sales en la vida. En la vida. A no ser que salga diciendo me quedan dos días de vida, me voy a morir, que entonces la gente por puro morbo se puede llegar a meter. Esto es así. Eh, le escucho, caballero. Dice Wendigo. Eh, entonces, y además, acordaros eh, el, el volumen de hit también que había, que era muy bestia. Que tuve que montar un, pues un ejército de, de moderadores. Porque era una barbaridad. Porque no podía tampoco ni, ni tan siquiera estar centrado en el chat. No, no me dejaban ni me permitían leer. Porque era troleo, troleo, troleo. Y yo no podía leer. Y había muchísimos comentarios que yo no podía leer. Porque era imposible. Era más el troleo. El troleo estaba muy por encima. Pero son situaciones concretas y normales. Que no pasa nada. Pero... Lo triste de todo esto. Y no, no es con respecto a la gente. Ni el troll. Ni el hate. Para nada, perdón. Eh, el tema está en el sistema. En el sistema. Por eso también tengo que ser muy franco. He abierto el otro canal. Porque eh, tengo que tener las espaldas cubiertas. Entonces os animo a que os paséis por cuidados masculinos. Pero cuidado también. Porque allí no voy a hablar en principio de perfumería vale lo tengo cuidados masculinos y tengo que ser muy franco y muy sincero porque si veo que le pasa algo a este canal estoy preparando el de cuidados masculinos para que pueda darle cobijo a contenido de perfumería y de cosmética vale en principio única y exclusivamente cosmética y cuidados masculinos pero si veo el más mínimo atisbo de que este canal no va a ningún sitio evidentemente tengo el otro entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a cambiar los vídeos, y lo he dicho ya también en, en, el, en el Twitch. No voy a cambiar los vídeos, ni los voy a pasar al otro canal, ni nada de nada. Estos vídeos se quedan aquí. No los voy a mover. Pero el que se va a mover voy a ser yo. Este canal lo abandonaré, lo dejaré ahí, que vaya muriéndose conforme vaya queriendo YouTube, y yo me voy a otro canal. Y además es, tiene que ser y debe de ser, por supuesto, cuidados masculinos porque... El canal de podcast es todavía más antiguo que este. Entonces todavía es peor, porque el otro todavía está más ensombrecido. ¿No entendéis? Entonces tengo que cubrirme las espaldas. Me hubiese gustado y además yo tengo perspectivas de que efectivamente este canal llegue enseguida a los 100.000, entre comillas, ¿vale? Pues de aquí a un año. Porque además está claro que de aquí a un año, si no pasa nada, llegará a los 100.000. Pero. Eh... Y es que va a ser así, eso no, no se va a poder evitar por mucho que YouTube no me presente. Pero eh, tengo que buscar rentabilidad. Yo de momento tengo que vivir de esto y vivo de esto porque estoy haciendo lo que me gusta. Esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero hacer. Pero eh, tengo que buscar rentabilidad. Yo tengo que comer todos los días y tengo que pagar mis impuestos y tengo que pagar muchas cosas y es a través de esto. Si este canal ya no me da el dinero, tengo que abrir otro. Claro. Tengo que abrir otro porque además sé que el otro va muy bien, vale. Entonces eh, estoy en esas, estoy en esas. A ver si dentro de lo que pasa que eh, lo que se pone muy duro son cuando empiezas ahí las llegar a las mil suscripciones, las cuatro mil horas. Ay, qué canser. A ver si llega, a ver si llega. Al final llega, al final llega. Y además cuando llega el canal empieza a subir, a subir, a subir y a subir. Eh, esto que está pasando aquí en este canal a, aviso a navegantes puede pasar incluso con canales que tengan dos años de creación y que tengan una perspectiva completísimamente profesional vale dentro del ámbito que sea da exactamente igual como youtube no vea o que que no hay una regularidad en la subida de contenido que eh, no se sé, que youtube el algoritmo tiene que notar que hay movimiento en mi caso, por ejemplo, con lo que es el canal de eh, podcast, eh, han pasado meses muchas veces y yo no he publicado ni un vídeo ahí, ¿vale? Y gracias a toda la gente que estaba en Orgaz Talk, que, eh, que estaba ahí y que sigue estando, porque evidentemente sigo subiendo contenido ahora más que nunca, eh, de podcasteo. El podcasting está todo ahí. Eh, todo lo que son los eh, vídeos de Twitch, eh, los podcasts, que tengo que ver si grabo mañana, a ver si me gustaría hacer algún podcast. Lo que pasa es que de momento no quiero hacer podcast, pero es por lo siguiente, porque yo eh, me tomo muy mucho el, el tema de estar en un directo como si fuese un podcast. Entonces, tener que ponerme in situ a que sea realmente un formato podcast puro y duro. Eh, eh, me rompe un poco el esquema porque luego a lo mejor pensar que tengo el directo. Entonces prefiero dejar en stand-by de momento los podcasts que cuando termine de hacer los directos diarios, pues entonces me pongo otra vez de nuevo a hacer podcasts que me encantan los podcasts. Eh, y, y por eso también, de hecho, cuando estoy haciendo los eh, directos en la otra plataforma, me, pong, me he puesto ya hoy el micrófono mucho más encima para que suene más um, radiofónico y tal a la hora de pasarlo a iVox. Pero lo que sí es cierto es que... Aunque un canal tenga dos años y sea muy nuevo, si no hay subida de contenido regular, eh, YouTube al final también te lo desplaza y se pierde por completo el reprise inicial que puedas tener. Esto es muy complicado. Pero bueno, ahí estamos. La señora mexicana puede ser. Yo no voy a decir quién es María. Maribí, no voy a decir quién es. Yo te puedo decir que hay una señora de México que la pobre está luchándose lo que te mueres. Y que tiene muy poquitas visualizaciones. Y mira que tiene la placa, ¿vale? Y se lo lucha como una campeona. Pero está el canal ensombrecido. Y yo estoy así. Y mucha gente está así. Aunque se lo callan y no lo dicen. Pero es que las progresiones de los canales ya tampoco van como iban antes. Es que, es que es, es verdad. Es que es verdad es que las progresiones de los canales ya no van como iban antes. Es muy bestia lo que estoy diciendo, pero es que es así. Y es preocupante, porque ya realmente tú tampoco sabes si el algoritmo va a decidir que tu canal se posicione arriba o se quede estancado, ¿sabes? Es que Claro, es que tú piensas que eh, antes de ayer eh, mandó solamente 138 eh, avisos en, en YouTube. Ayer se mandaron, si mal no recuerdo también... 138, no, 184. 184 y ayer fueron 194 avisos de que yo estaba en el live. Yo estaba en directo. Ojo que esto es muy fuerte. Un canal que tiene 72.200 personas. Solamente van a recibir de 72.000... Me da igual, aunque fuesen 50.000. Solamente van a recibir el aviso 198 personas. 200 de 50.000, por ejemplo. ¿En serio? Pues en serio, así es. Las además que lo saqué en el móvil. No sé si lo he sacado hoy o fue ayer. Lo saqué en el móvil. Es de vergüenza, pero es así. Pero es así. Por eso digo que yo no quiero morir en el intento. O sea, con dignidad sí, pero vamos a ver, cuando se llega hasta donde se llega y se tiene lo que se tiene, pues ya está. Vuelvo a repetir, voy a seguir porque quiero llegar a los 100.000. Pero si veo que la cosa se pone demasiado dura y que las visualizaciones caen absolutamente en picado con contenido nuevo, ojo que esto también es importante porque ahora mismo las visualizaciones que tengo es de contenido antiguo, ¿vale? Porque te quería volver a ponerlo porque además son vídeos que aunque a mí no me gusten, entiendo que deben de estar. Pero si yo llega pasado mañana que voy a poner un vídeo y no tiene visualizaciones... Me voy a empezar a tomar la cosa con un poco más de calma porque tengo que poner toda la puesta y toda la carne en el asador en el nuevo canal. ¿Vale? Hasta que, de momento, mientras que no esté monetizado y no se consigan ni las 4.000 horas ni los, los 1.000 seguidores, tengo que estar ahí prudente. Pero si yo veo que la cosa se pone muy tiznada, como en no, multitud de canales, vuelvo a repetir, es que hay canales a huello que hasta incluso tienen la placa. Y tienen pocas visualizaciones en comparación con el resto de visualizaciones que pudiera tener un canal que supera los 100.000. Y me voy a poner otro ejemplo. Y no voy a dar nombres, ¿eh? Porque lo que estoy diciendo ahora mismo no lo hago por hate hacia estas personas. Todo lo contrario es porque a mí me está pasando. Y yo detecto que me está pasando porque tengo mis estadísticas. ¿Qué pasa? Que yo sí que las digo. El otro y el de la moto no las dice. Bueno, y que no las diga porque además también como compran como chorizos, longanizas, las suscripciones y lo compran todo y las visualizaciones y todo, que aquí ya nos conocemos. De qué va el rollo, porque son muchos años. Entonces, eh, a ver, vamos a ver. Ah, voy a quitar el sonido, ¿vale? Que no quiero que suene algo que no deba de sonar. Voy a quitar el sonido, no me gustaría que sonase algo. No, no necesito. Ah, voy a meterme en el Social Blade, no necesito meterme en el canal. Ahora que he pensado, no necesito meterme en el canal. No necesito meterme en el canal en principio. A ver si se abre. Vale, voy a meterme en el canal porque quiero meterme en el canal, porque necesito meterme en el canal. Eh, pero no quiero que se me abra. A ver si carga. Ah, vale, perfecto, no sale nada. Perfectísimo. Me viene que ni a huevo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo explicar esto? Um... Um, es que no sé cómo meter el tema, porque no quiero que nadie se dé por aludido, porque de verdad lo digo en serio, no es por hate, es porque es mi situación, no es mi situación de momento, pero es la situación a la que me voy a ver forzosísimamente obligado a entrar, que es eh, ya la sombra total y absoluta. Puede haber canales que tengan hasta incluso... ¡Ay! ¿Cómo se llama esta? Ah, voy a buscar... Esta es un ejemplo americano de la catástrofe hecatómbica más absoluta. Grab -yard -ger o algo así. Lo puse de ejemplo varias veces. No sé si estará remontada. Aquí está. A ver si me sale. Grab Yard Girl. Esta tía la seguía yo a muerte. Eh, tenía muchísimos seguidores. Aquí aparecen 8 millones Sí, 8 millones 360 mil seguidores. ¿eh? Bueno, pues tenía muchísimos más. Este canal se fue a la mierda en un 0, De la noche a la mañana. Un canal con... Más de 8 millones, Estoy... pero es que eran muchísimos más. Bueno, pues las visualizaciones que tiene son de pena. Hay vídeos que le han funcionado muy bien, evidentemente, pero con 8 millones que solamente te vean 37.000 personas o 40.000, pero es que hay casos todavía peores de visualizaciones en su canal, ¿eh? De decir, no la ve nadie, ¿vale? Esta chica, con más de 8 millones, tiene un porcentaje bajísimo de visualizaciones, ¿eh? bajísimo comparado con lo que tenía que era meter un vídeo y automáticamente tener una barbaridad de visualizaciones pero por encima de las 100.000 o 200.000 era y llegar al millón y esto le ha pasado y de momento sigue sacando vídeos además cuando hacía, hacía vídeos de edición o se los editaban era un espectáculo porque estaban fenomenal este canal eh, ahora parece que está un pelín más estable tuvo un tiempo Hubo un tiempo atrás en el cual era. Eh, pues. en eh, la hecatombe. De hecho, si miréis las estadísticas, en el comportamiento que tiene su canal es un comportamiento completamente ensombrecido. Solamente funciona periódicamente, y eh, la línea de tanto suscripciones como de views está prácticamente lineal. Lineal, salvo por unos picos que ha tenido esta Navidad. Pero prácticamente lineal. Y es una pena. Y es un canal con más de... De verdad tenía más de 8 millones. La gente empezó a borrarse del canal por algún tipo de historia. Y diariamente un canal con 8, 8 millones de personas tiene 32 mil... Eh, 33 mil. 35 mil. 33 mil. 56 mil. 55. 68 mil. Al día. Con más de 8 millones de seguidores y tenía muchísimos más muchísimos más pero esas estadísticas no las puedo porque para, para saber esas estadísticas completas tendría que pagarle al señor eh, social blade para que me las diera pero si miráis por ejemplo sí que me puedo meter a ver sí porque además me da me da me da unas le pincho a, a ver las estadísticas anteriores a youtube channel y me hace un desglose hasta cierto punto Picados de la gente borrándose. de ah, Bueno. Hubo un tiempo. En, en un margen de tiempo. Entre 2018. 2019. En 2019. En diciembre del 2019, esta chica perdió más de 25 millones de visualizaciones según Social Blade. Pero es que las suscripciones, a raíz de eh, lo que. Pudo pasarle que no fue nada, simplemente fue que Pues lo que pasó, que, que entró eh, en la sombra, pues 10.000 suscriptores menos, 10.000 menos, 10.000 menos, 10.000 menos, 10.000. De 10.000 en 10.000, la caída total y absoluta del canal. Y hay 10.000, hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...

O son dos mil. Bueno, en fin. Es muy tarde, es muy tarde. Eh... Ya estás siendo malo y se está empezando a cortar la transmisión. De momento a mí no me sale, eh, no me sale el faldón. ¿eh? Refrescate el... el ese. A mí de momento no me sale el faldón. ¿eh? Cuando en la transmisión está asquerosa me sale el faldón amarillo. De momento no me ha salido. Eh, pero no es ser malo. Es decir las cosas a las claras y es estar que no lo digo para mal, ¿eh? todo lo contrario eh, le he mencionado a ella, pero igual también podría mencionar a, a Jeffree Star, le pasa lo mismo él, él, además es que él pasa ya de, de, de YouTube se ha pasado olímpicamente de esta plataforma y está en, en TikTok él se sí ha ido a TikTok y él sí que está cobrando de TikTok, pero es que tampoco le hace falta porque es multimillonario, sé o sea que qué más da. Eh, entonces, pues, pues, bueno, pues lo he comido por lo servido. Pero lo que sí es cierto es que esto que estoy haciendo yo ahora mismo y estoy diciendo no lo digo por plan hate, ni por envidias, ni por pollas. Es simplemente porque que, que, nadie, que, que nadie se piense que eh, vas a estar arriba siempre, eh, on fire, porque esto no es así, ¿eh? Cuando te toca te ha tocado. Está la gente del canal Random que sigo a muerte y están, que se suben por las paredes porque es un canal también que tiene 4 millones de seguidores, es un canal de cine y ha entrado en la sombra, ¿por qué ha entrado en la sombra? pues porque ha tenido un montonazo de reclamaciones también de derechos de autor, sin tener que tener derechos de autor, porque esa es otra porque hacen reviews y hablan de las películas, y entonces pues ponen imágenes y hacen resúmenes y el caso, y la cuestión es que al tener mucho derecho de autor reclamado que luego no les han cerrado el canal, ni muchísimo menos, ¿por qué? Si sí, no, estaría cerrado el canal y el canal, los canales que ellos tienen siguen funcionando, pero YouTube ha decidido ponerle el telón delante y que no salgan ni en sugeridos ni salgan nada. Y les está costando Dios y ayuda a remontarlo. Conclusión, se han ido a Twitch. Hacen directos los, todos los días y el día fuerte de película lo tienen el viernes, ¿vale? Y esto es así. Y son canales con millones. Canal Random me parece que andará por unos 4 millones de seguidores. Con que los canales más pequeños, pues tú imagínate, 4 millones y está ensombrecido el canal, ¿eh? Es cuestión de tiempo. De verdad, lo digo en serio, que nadie se piense que aquí va a estar en YouTube toda su vida, porque esto no es así. Esto no es así. Esto es coger y aprovechar el momento. Aprovechas el momento y mientras te dure, te ha durado. Y si no, pues generas otro momento, que es de lo que se trata, pero la cosa está muy jodida, ¿eh? Lo digo en serio. No sé ahora mismo cómo andará, cómo andaré. ¿Vale? Lo que tengo claro es lo que está pasando en este canal ahora mismo. Igual es una cosa aleatoria, ¿vale? Entonces, que también es. Esta es otra cosa que voy a probar. Porque efectivamente, desde que abrí este canal, yo estoy en una network. Eh, a partir de diciembre. No, miento de enero. A partir de enero dejo la network, ¿vale? Entonces, como en enero dejo la network, eh, voy a ver si al estar dentro de lo que es el planning global de eh, YouTube me posiciona mucho más, ¿vale? Que esto lo tengo que ver, porque de momento, en cuanto al trato que yo he tenido con la network, ha sido excelente, muy bien, pero no en cuanto a lo prometido en posicionamiento, en publicidad y en nada. Esto, todo esto, mentira, lo siento, tengo que decirlo así, no estoy nada contento con la network en cuanto a los posicionamientos, en la publicidad que se supone que ellos meten y tal, porque de hecho este año ha sido auténticamente, pues, catastrófico a nivel de publicidad con un mes además que no se ganó nada más que 50 euros o sea si yo estoy en una network como que si tú me metes publicidad porque la network también se supone que gestiona publicidad cómo es posible que no me entre publicidad entonces lo siento mucho pero eh, el momento de volar pues ya ha llegado prácticamente en enero el día 3 concretamente cierro eh, eh, cierro contrato con, con la network y pues me iré a otra no lo sé de momento me voy a quedar con youtube y vamos a ver qué tal va la cosa hay que ir probando y desde luego mi experiencia con la network ha sido muy buena para unas cosas pero desde luego en cuanto al posicionamiento pues cero patatero y económicamente también por supuesto o sea no no me interesa para nada entonces eh, abandono la network ya y tampoco creo la verdad es que tampoco creo que sea una network necesaria cuando yo sí que estaba y cuando empecé sí que era necesaria vale porque además tenían mucha presencia estaban muy de moda y sí que movían pero ahora mismo ya no mueven nada entonces eh, estar en una network pff, te pueden prometer el cielo y la tierra, pero te puedo garantizar ya que por mi propia experiencia eh, no insertan publicidad adicional ni nada de nada. La publicidad que entra es la publicidad típica de YouTube y punto pelota. Así que en enero, el día 3 de enero, concretamente, hasta luego, Mari Carmen. Eh, gracias, Ivonne. Muy amable, guapetona. Muchas gracias. Eh. Me está dando un calor que me muero ahora mismo, pero me gusta a mí que estoy sudando. Que hace tiempo que no me pongo a sudar yo aquí en la casa. que la chimenea, la chimenea. Eh... Que si hay alguna forma de reclamar a YouTube, por si, qué porque, porque ha notificado tan pocas personas, pues no, ¿para qué? Eh, a ver, yo cada vez que he tenido que hacer algún tipo de reclamación para YouTube ha sido tedioso, largo. Eh, han pasado hasta incluso de mi cara. No sé si realmente estoy hablando con personas cada vez que le pincho al a la almohadilla esa donde sale un chat, eh, porque parecen muchas veces que son. pues No, parecen, no, son preguntas, o sea, son contestaciones de copia-pega. Entonces, es me, yo ya lo veo como una pérdida de tiempo. En una plataforma con la que no te puedes comunicar, eh, oye, cuidado, en la plataforma mordada pasa exactamente lo mismo. Tú intentas colaborar, hablar con alguien y, eh, y no hablas con nadie. O sea, eso es. Una máxima. Tú en la otra plataforma no puedes hablar con nadie. Aquí se supone que hablas con alguien, pero la verdad es que hasta el momento la experiencia malísima en cuanto al trato que se nos da a los creadores de contenido. Me da igual si eres un super creador de contenido o si eres un Mindundi como yo, porque el trato es de lo peor. Eh, cada vez que tienes que decirles algo, automáticamente te mandan a una página de estas asquerosas blanca, sin ningún tipo de interacción posible, y luego te dicen: ¿Te ha parecido útil, sí o no? Pues no, no me parece útil, me parece una mierda lo que me están mandando, porque lo que yo quiero es una respuesta y que me solventes un problema. Y no me solventas un problema, lo que haces es que me mandas a una página para quitarme de en medio, para que le pinche el enlace y cerrar tú el chat. Entonces lo siento pero eh, no y esto pasa en todas las plataformas ¿eh? que no solamente aquí pero esta es la gran madre y esta es donde surgió todo y esta es de donde todo el mundo aprende a que hay que lanzar balones fuera y quitarse a la gente de en medio cuanto antes y ya está eh, cuando empiecen a perder en plan masivo a gente, porque además vuelvo a repetir, esta plataforma no va, a no va a desaparecer, ni muchísimo menos, vamos, faltaba más porque esto no va a desaparecer, pero que sí va a evolucionar, y la evolución que está teniendo es para peor. Porque en el momento que ya no hay personas supervisando el trabajo, supervisando las cosas, mirando de verdad el porqué de las cosas, estudiando el porqué, si hay copyright real, si no hay copyright real, el momento que ya se deja todo en mano de, uno, de un cachivache un programa. Olvídate de lo demás, porque todo esto ya. ¿Para qué? Entonces, pues bueno. Pero que lo, no, no lo estoy haciendo por quejarme, ¿eh? Ojo, cuidado. Lo, lo que Cuando me tengo quejar, me quejo. Esto lo estoy diciendo que sirva para. Yo no voy de, del faro que ilumina el mundo, pero sí soy la la, 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 la. la linterna. Yo no soy el faro, soy la linternica. Entonces. Que, que se tenga en cuenta de estas cosas y que se sepa que por muy prepotente que se vea la persona oh, es que tiene millones y tal, o tiene cientos, millones o cientos, me da exactamente igual, al final YouTube te echa la pata encima y tu canal no lo ve ni Cristo bendito. Y mirar que un canal con más de 8 millones, que cuando yo empecé a verla, me parece que hasta incluso puede que tuviera 20 millones o por ahí. eh La GrabJar que él está tenía seguidores pero era una barbaridad 20 millones o algo así ¿eh? era muy bestia y ver que iba perdiendo diariamente pero perdiendo de huello ¿eh? pero una barbaridad y luego encima sin visualizaciones 8 millones 35 mil vídeos o sea 35 mil visualizaciones al día eso es un disparate no se posiciona el canal. Entonces, ¿qué pasa? Que por cariño al canal y más, pues sobre todo, por, por ejemplo, esta chica lleva muchísimos años ahí, evidentemente, e igual tiene algún otro canal secundario, ¿eh? que esto no lo sé, eh, pero esta chica lleva muchísimos años en ese canal, eh, concretamente, ahí tengo Social blade suyo abierto. Lleva desde el 2010. Ojo, ¿eh? Esta mujer abrió su cuenta en YouTube, que no es su canal, entiendo, el 3 de diciembre del 2010. Este canal es muy viejo para YouTube. Muy, muy viejo. Muy viejo para YouTube. Y evidentemente, aquí está. 35.000, 55, 68, un día... Ah, no, no, esto hay que dividirlo también porque el día anterior no está en limpio. Hay que dividir. Un día salen 111.000, pero claro, es que el día anterior no se contabilizó, con lo cual la contabilidad de un día se te pasa al otro y se te suma en 110, con lo cual fueron 50 y 50, con el pico. ¿Vale? Y esto está pasando a canales también que son más pequeños, hasta incluso con la placa. ¿eh? Esta chica yo creo que ya tendrá la placa, debe de beta saber qué, cuántas placas debes de tener, porque cada cierto tiempo, si pasan millones, te dan más placas. Entonces... Eh... Así está la cosa eh, La facturación no se puede leer ¿Ya? Ah, ya han quitado las facturaciones Antes se podía ver la facturación de esta muchacha A ver No, no me deja ver la facturación de esta muchacha Y no sé por qué Pero no, no me deja Es que la han quitado las facturaciones de Social Blade No en, esta, en este caso no se ve la facturación Porque seguramente lo tendrá paralizado, ¿no? No, no está paralizado No, no está paralizado Simplemente no se ve la facturación de ella Su facturación no se ve no se ve, no, pero ya digo ahora mismo me acabo de meter en otro canal y es un canal que ha superado las 100.000 y ahora mismo está a la par que esta chica, o sea, está teniendo 40 está teniendo 30.000 al día al día al día con más de 100.000 de largo y seguimos con las mismas, entonces por eso digo que aquí cuando te toca, te ha tocado y ya, olvídate porque el canal se te ha ido a la mierda y ya está, y es lo que hay. Y te toca bailar con la más fea siempre. Y ya está. Yo llevo yo llevo toda la semana que estoy todo el tiempo flipando, porque me suben las suscripciones, me bajan, me suben, me bajan, en automático, me suben, me bajan, me suben, me bajan. Estoy en 220, estoy en 216, 220, 216, 72100, 200, 72.216 72.224 me sube, me baja, me sube, me baja. Digo, vaya rollo que lleva el algoritmo de YouTube que me tiene ya hasta los putos cojones. Y estoy todo el tiempo así, y vengo para arriba, vengo para abajo, ya ni lo miro, ya es que paso. Paso, y las visualizaciones pues efectivamente. Miedo me da porque estoy metiendo también entre medio, ya lo habéis visto que he metido contenido nuevo y el contenido nuevo no lo ha visto a nadie. Ojo, porque he metido el perfume de Cliff Christian, que es contenido nuevo, y solamente tiene 519 visualizaciones. Cuando antes yo llegaba a las 1000 del tirón. Y ahora se me ha quedado en 519. Entonces esto no es factible ni viable. No sé el tiempo que voy a poder aguantar porque esto quieras que no, al final te termina minando y tocando la moral. Así que eh, voy a ver cómo va la cosa, voy a esperar a estas navidades, voy a esperar a cerrar el contrato ya con la Network, terminar con ellos y ver si YouTube decide levantarme porque ellos también saben efectivamente que yo estoy con una Network porque además aparece y reza. Con la Network con la que estoy en el, en el YouTube Studio aparece que aparece el nombre de la network con la que estoy vinculado a ver si viendo que estoy ya con ellos me repunta en el canal y, eh, y lo posiciona porque la network desde luego no me ha posicionado absolutamente nada todo el posicionamiento que he tenido me lo está ocurriendo yo como una mala bestia eh... no no no, Maribí, lo que pasa es que lo que, lo que está buscando la plataforma es, son precisamente canales pequeños. Además, tú piensas que en mi canal, ahora mismo el canal de eh, Cuidados Masculinos no está monetizado. Pero ellos sí que ponen publicidad. El dinero que sacan entre los anuncios de, eh, de mi canal nuevo, al no estar monetizado, se lo están quedando. Maribí. Es que se están quedando con mi dinero, ¿vale? Porque como han puesto esos topes, se quedan con el dinero. A ellos le, les interesan los canales nuevos, porque de ahí es donde reciben muchísimos más ingresos. De ahí reciben un montón de ingresos, muchos ingresos. Tú piensas el volumen de canales que se generan aquí a lo largo del día, son canales que como haya gente que tenga el más mínimo interés en tirar para adelante y empezar a meter contenido, con cada vídeo que suban, están ganando dinero porque están monetizando. Da igual aunque tengan una visualización. Ahí hay publicidad. Y se la quedan ellos. Yo me acuerdo que cuando empecé monetizabas automáticamente al segundo. O sea, era, era, era así. Yo cuando empecé en el canal anterior, era... Aquí, en este no. Este canal, por ejemplo, surgió ya con la modificación. Javier Orgaz aquí. Surgió con la modificación. Yo tuve que llegar, llegué súper rápido porque toda la gente de un canal se me vino aquí. Del tirón. Toda la gente del canal se me vino aquí. Y entonces empezaron a ver todos los contenidos y enseguida no tardé nada. Enseguida, enseguida tuve las 4.000 horas y las 1.000 suscripciones. La tuve enseguida. Enseguida. Rapidísimo, rapidísimo. Pero. Eh, también lo advertí, lo dije: voy a cerrar el canal, pasaros al otro, porque este canal lo cierro. Y además es que lo cerré y lo borré todo. Quité los contenidos y me lo cebillé entero. Porque si dejaba los contenidos y dejaba el canal, YouTube se iba a beneficiar de eso. Y entonces cogí cerré y los archivos, como los tengo, pues ya está, a tomar viento. Pero a ellos lo que le interesa son canales nuevos. Y los que posicionan son los canales nuevos. Los canales que ya tienen cierto tiempo no los quieren. Porque ya tienen el recorrido hecho. Y tardan más, tardan menos y caen. O caemos. Todos. Todos. Hasta incluso los que llevan poco tiempo. ¿eh? Como no funcione el contenido de un canal, aun llevando poco tiempo, el algoritmo se cruza en tu camino y ya estás dilapidado, muerto y enterrado. Por eso digo que también es fundamental que os animo a que os paséis por, por cuidados masculinos. Y os suscribáis, ¿vale? Porque yo de aquí a diciembre no sé lo que puede pasar. Porque como si ya me conocéis, yo igual cojo y hago, oh, borro los vídeos, igual me cargo el canal en libreta. Hombre, esto no lo voy a hacer porque este canal lo voy a seguir manteniendo, ¿vale? Porque tengo que darle más tiempo. Pero eh, lo que no voy a hacer es estar matándome a hacer vídeos, eh, sacando vídeos para, hacer, sacándome una, un productazo como es una Clive Christian. Vale, para que tenga 500 visualizaciones. Esto no lo voy a hacer. Entonces, por eso mañana también no voy a publicar nada. Voy a dejar que el algoritmo descanse un poco sin vídeos del orgaz y cuando haya descansado sin vídeos del orgaz, entonces yo volveré a publicar un vídeo, sin presión. De momento pues están los directos y punto. Pero lo que no puede ser bajo ninguno de los conceptos es que yo esté matándome a hacer vídeos en plan salvaje. Para no tener visualizaciones. Esto no lo quiere nadie. A ver. Y es que vuelvo a repetir: la gente luego, los haters, ah, es que la gente no te ve. No, 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 no. Si es que no se trata de que la gente me vea. Es que la gente que está suscrita no sabe ni si, tan, siquiera porque no le salta el feed. Porque no se manda. Yo ahora mismo, si me met... A mí no me ha saltado el correo electrónico. A mí no me ha llegado ningún aviso de YouTube de que estoy en directo. Y estoy suscrito a este canal. Si es que no me ha llegado. Es que no me entra el correo. No me ha mandado al canal secundario la notificación de que estoy en directo. Entonces, pues bueno, pues así está la cosa. Es muy triste, de verdad, pero es una realidad. Es muy triste, pero es una realidad. Así que no tengo notificaciones. O sea, que estoy mirando, mira, Fitbit no me para de mandar <laughs> mensajes de basura. Eh, Fitbit, Fitbit, ¿qué tengo que ver con Fitbit? Eh, porque yo no tengo ni siquiera una Fit. Eh, yo lo que tengo es Samsung. Eh... En fin, miraré con tranquilidad cuánto Fitbit que estoy flipando, pero bueno Fitbit ¿por qué? Si yo no, es que no estoy con ellos. En fin, bueno, pues ya está, eh, señoras y señores. Una hora y treinta y ocho, no sé si tenéis alguna consideración más. A mí de momento sí me llegan todas las notificaciones de los directos cuando subes vídeos. Pues menos mal, Antonio, te lo puedo garantizar porque yo ahora mismo me he metido en mi correo, en el correo del canal secundario, Orgaz Talk, el, el, el Cuidados Masculinos el tercero. Pero en Orgaz Talk y no me ha llegado la notificación de que estoy en directo. Y ese canal es mío, ¿eh? O sea, está Orgaz Talk, que además estoy suscrito aquí porque así controlo. Que por cierto, en Cuidados Masculinos no estoy suscrito. Me entra el, el, el aviso de que estoy en directo y sé si me llega o no me llega. Y a mí no me ha entrado ni un puñetero correo diciendo que estoy en directo. ¿eh? Y así estamos. Eh, la verdad, eh, qué coraje que YouTube tenga este comportamiento porque todo tu contenido es oro. Muchas gracias, Sibon. <laughs> Muchas gracias. Eh, hombre, todo no es oro. Hay vídeos buenos y vídeos malos, esto es como todo, pero bueno, que da igual, que de tu, de, detrás de todo esto lo que hay es trabajo. Y es que, lo digo en serio, no me apetece estar perdiendo la existencia por un canal que posiblemente ya eh, haya cumplido su objetivo, ¿vale? Que está fenomenal, pero yo emprendo otro nuevo camino en otro canal y punto pelota, ¿de acuerdo? Pero eh, esto es así. Voy a seguir luchándolo porque todavía tengo que seguir luchando, pero tengo que probar a ver qué va a pasar una vez que yo haya cogido y haya dicho señores míos fuera de la network y me quedo con Google Adsense, ¿vale? Entonces como si me quedo con Google Adsense vamos a ver si Google decide de nuevo relanzar el canal porque ahora mismo de momento lo digo en serio o sea, estoy a nivel personal muy contento con la network sobre todo porque es gente española o sea, es americana pero a mí me lleva una gente española con la que tengo trato directo eh, siempre lo he tenido muy bien la atención es sobresaliente pero en cuanto a lo que hacen desde la central en Estados Unidos pues no ves ni publicidad ni ves absolutamente nada todo se ve su, se queda en un bla 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 pero realmente no tienes nada entonces no me interesa. Y, y, es muy importante. La network con la que yo estoy es de las más importantes. Y. Eh, americana. Y yo de verdad mmm, no veo, no veo por ningún sitio. Eh, son buenos pagadores, pagan hasta incluso antes de tiempo. Porque pagan hasta incluso antes de tiempo. Que yo digo, anda, mira, ya han hecho el ingreso. Eh, pero mmm, no me interesa. No me interesa porque, eh, al contrario, yo les pago a ellos. Ellos llevan un porcentaje de mis honorarios en YouTube y no estoy viendo ningún tipo de rendimiento. Así que, como termino con ellos ya el, el día 3 de enero, hago un hasta luego y listo. No pasa nada. A mí hoy sí me han avisado, claro, por eso hay más gente hoy. <laughs> por eso sí, unos poquicos más. Pero bueno, eh, a ver, eh, no he mirado... A ver, dejadme, a ver, estadísticas. Vamos a ver las estadísticas de este directo. A ver si carga. Cárgate, si te he dado el clic, cárgate. Es que no eh, sé lo que quiere. Vale, eh, vemos las estadísticas. Flojísimas. Flojísimas, o sea, vais a flipar. Mirad, el, el directo del otro día tuvo 817 visualizaciones en la primera hora. ¿Sabéis cuántas tengo yo ahora? 360 visualizaciones. ¿Qué me estás contando? 300. No, miento. A ver, espérate, espérate, voy a ponerme bien. Espérate, espérate, que no quiero mentir. 501. 501 en la primera hora. Y ahora en esta segunda, de momento llevamos 360. Eh, en esta última hora han pasado por el canal, supuestamente según las estadísticas que esto da, porque estos quitan y ponen como les da la gana, 106. Pero en el total yo tengo ahora mismo 362 en este tiempo. ¿eh? No, en este tiempo, segunda hora, 363. En la primera hora, 502. El otro día, señores míos, 817. Y cada día menos. Es lo que hay. Esto es así. Esto es así. Pero bueno, de momento no me van mal. Los directos me sirven, me lo estoy pasando muy bien. Y ya está. Y punto pelota. Que es Navidad. Coño. Viva el turrón. Eh... Señoras y señores, me despido ya. Nos vemos mañana a las 11. Ya sabéis que mañana no va a haber vídeo. Mañana estoy con el canal limpio, salvo en el directo. ¿De acuerdo? No va a haber vídeo, no me da tiempo. O sea es que no va a dar tiempo. Y aparte que no quiero, quiero dejar descansar al algoritmo. Igual no hay directo. O sea, no hay vídeo, hasta incluso en dos días. Y cubro con los, do, con los directos. ¿Vale? Igual cubro con los directos y no hay vídeos en dos días. Porque necesito que el algoritmo se refresque un poco. Porque efectivamente ya veis que he sacado vídeos a mogollón. Ahí venga, ala, ala, ala. No. Entonces ahora hay que dejar que el algoritmo diga, uy, Dios mío, ¿qué narices pasa aquí? El orgaz no está publicando nada. Y es porque me he afeitado y me he quedado más joven y más guapo. Así que... Yo creo que no, pero bueno. Bueno, más joven siempre. Siempre. Cada día más viejo. Bueno, señoras y señores, nos vemos enseguida. Chao Bacalao, como decía antes, en eh, Orgaz Talk. Nos vemos. Hasta luego.